Bueno, buenas tardes a todos, a todas, desde la equipo de gestión, nombre de la doctora Parisi, la decana, la vicedecana, la doctora Fabiana Martínez y yo como secretaria de Asuntos Académicos, le damos la bienvenida a ustedes y sobre todo acá al doctor Federico que ha tenido la gentileza de estar hoy con nosotros acompañando. Quiero remarcar que estos momentos son sumamente importantes para la facultad y para los estudiantes y para los docentes también. Nos abre desafíos, son temas que por ahí para nosotros son y que estamos como buceando, buscando, indagando de qué se trata. Y sobre todo, una carrera de comunicación que es sumamente importante. Sumado a eso, estamos en el proceso, ya se han aprobado los planes de estudio. Y lo que sí, ya los nuevos planes, venimos de un plan de estudio que está vigente, que es analógico. Y ahora nos vamos a insertar, nos vamos a abrir, vamos a empezar a abrir puertas para un plan de estudio en el mundo digital. Algunas cosas lo sabemos, otras cosas son inexploradas y otras serán por venir. Pero por lo tanto, la formación permanente para nosotros como docentes, para brindarle a nuestros estudiantes una formación sólida, actualizada, completa, es realmente un desafío que tenemos que seguir día a día y aprovechar. Lo beneficioso de esta modalidad, de este encuentro, sobre todo acá en la cátedra, la profesora Fabiana Castaño, la profesora Ximena Ávila, que han hecho el esfuerzo de estas jornadas tan ricas e interesantes, nos brinda la oportunidad de no solo los que están acá presentes, sino también los que están de manera remota, que también con los que no están en este momento, pero sí van a ver la grabación y van a ver la charla. Una vez más, agradezco a todos y a todas. Gracias por el profesor. Las puertas de esta facultad están abiertas para lo que necesite, para lo que esté y para las próximas charlas que usted seguramente va a brindar. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno. Pedimos disculpas por la demora en el inicio, a quienes están también por el canal de YouTube principalmente. Bueno, damos formalmente el inicio a las jornadas con una bienvenida a todas y a todos, como decía recién la profesora Laura Vargas. Bienvenidos a las Jornadas Internacionales Escrituras e Inteligencia Artificial Generativa en contextos de formación y profesionales que fueron declaradas de interés institucional por el Honorable Consejo Directivo de esta facultad, según resolución 137 de este año. Con este encuentro nos proponemos generar un espacio de diálogo, de reflexión e intercambio de saberes en torno a la irrupción de la inteligencia artificial y los modelos generativos del lenguaje en la escritura y la práctica de escribir. Diversas preguntas surgieron al pensar este encuentro y que tienen que ver con pensar ese vínculo. ¿Qué implicancias tienen estas tecnologías digitales en las escrituras de formación y en los contextos de nuestro ejercicio profesional? ¿Qué oportunidades ofrecen? ¿Qué riesgos conllevan? ¿Cómo interpelan nuestros procesos, estrategias, decisiones e identidades como escritores? ¿Qué pasa con la noción de autoría, con la noción de poder, con la circulación y las interacciones? Estos y otros interrogantes que surgen del intercambio iremos abordando a través de las actividades programadas. Este evento es organizado en el marco de la Red Argentina de Instituciones Lectoras y Escritoras de Educación Superior, RAELES. Participan concretamente en esta ocasión la Cátedra Técnicas de Estudio y Comprensión de Textos, Didáctica de la Comunicación 1 y los equipos de investigación que forman parte del programa Prácticas Culturales, Educativas y Profesionales, Tecnologías Digitales y Políticas de Inclusión, radicado en esta facultad. También se hace en colaboración con otras universidades miembros de la red, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Villa María y se sumó también la Universidad Nacional de Río Negro. También cuenta
con la adhesión de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Escritura en Educación Superior y Contextos Profesionales, ALES. No podemos dar inicio a este tipo de eventos sin dar las gracias. Estas jornadas son el resultado de un trabajo colaborativo, de generosidad, de compromiso, y ese gesto, esa forma de trabajo, se debe al aporte de muchas personas. En este caso, la colaboración y la amabilidad que han tenido las profesoras Maricel Costa y Luciana Juaneu, miembros del comité organizador del V Congreso Internacional de Psicología y VIII Congreso Nacional de Psicología, Ciencia y Profesión, que se está desarrollando en simultáneo en esta universidad, en otra unidad académica, y en el marco del cual estaba invitado como experto Federico Navarro, y generosamente permitieron que simultáneamente esté con nosotros en la jornada. También les agradecemos a Federico Navarro y a Laura Eisner, que participan como invitados y inmediatamente aceptaron el desafío de trabajar la temática que la red les propuso, que es esta. Bueno, las autoridades de nuestra facultad, a la decana, a la señora vicedecana, Mariela Parisi y Fabiana Martínez respectivamente, a la magíster Laura Vargas, a Diana Ibáñez, que es de Secretaría de Ciencia y Tecnología, y a las distintas áreas de apoyo que acompañan esta tarea de hoy. Un gracias especial a las colegas referentes de las otras universidades que están en este momento por YouTube acompañándonos, Diana Weigan por UNER, Soledad Aguilera y Laura Escalarea por UNER, Universidad Nacional de Río Cuarto, y a Gaby Chiamarini de la Universidad de Villa María. Un abrazo enorme a todas ellas por todo el trabajo que hemos hecho en este tiempo. También queremos agradecer a ALES, a la Asociación Latinoamericana de Estudios de Escritura, en la persona de su presidenta, que es Mónica Tapia Larino. Inmediatamente se comprometió con el proyecto y también con su difusión, ella y todo el equipo. Por último, queremos mencionar el respaldo y el trabajo de los colegas de las cátedras y equipos comprometidos, y un agradecimiento al personal no docente, en la persona de Meli, Meli Orquera, que ahí está súper concentrada, quien también generosamente acompaña desde siempre con el soporte técnico y con elementos físicos las actividades de la red con sede en esta facultad. Y un último gracias a quienes están acá ustedes, a quienes nos acompañan por YouTube. Les enviamos un cálido saludo y un agradecimiento, especialmente a Chuck Beiselman, si es que está acompañándonos, nos dijo que sí, pero bueno, si estás ahí, Chuck, un abrazo enorme. Y bueno, esperamos que disfruten de esta conferencia y disfruten de las próximas actividades. Bienvenidos a la facultad, bienvenidos a la UNC, bienvenidos a la RAILES. Gracias. Vamos por partes. Bueno, ahora damos comienzo a la primera actividad de esta agenda, de estas jornadas, la conferencia del doctor Federico Navarro, que se titula ¿Qué nos enseña ChatGPT sobre escritura? Amenazas y oportunidades de la inteligencia artificial generativa. Antes de darle la palabra a Federico Navarro, voy a hacer una breve presentación de él. Federico Navarro es doctor en lingüística y profesor titular de la Universidad Estatal de O'Higgins, donde se desempeñó como director de la Escuela de Educación. Ha sido investigador principal o co-investigador en 15 proyectos de investigación sobre lenguaje, escritura y educación en Argentina y en Chile, y fue el primer presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Escritura, ALES. Cuenta con más de 220 participaciones en congresos, con 150 o casi 150 publicaciones científicas en distintos países. Su proyecto más reciente explora las conexiones entre lectura, escritura y desempeño académico. Es editor en 2021 de Escritura e Inclusión en la Universidad. Cabe mencionar también que su trabajo junto al equipo de ALES para digitalizar un conjunto de obras relevantes de autoras y autores latinoamericanos en este campo se
así conformar una colección de la región de acceso abierto con la editorial de Wack Clean House. Finalmente, queremos destacar especialmente el vínculo que tiene Federico con esta universidad, con la Universidad Nacional de Córdoba y con la RAILES, y en ese marco interesa también mencionar una participación directa y muy estrecha en la conformación de esa red, su apoyo constante en todos los proyectos o en la mayoría de los proyectos e iniciativas desarrolladas desde que se fundó la red. Participó en ese marco como editor en español, que se hizo la traducción, del libro Escribir a través del currículum, una guía de referencia. Una obra clave, cardinal, en el campo de los estudios de la lectura y escritura, de autoría de Weissman y otros autores. Fue realizado por un equipo interdisciplinario de la UNC junto con otras universidades, esa edición. Queremos agradecer especialmente por la predisposición de siempre, la dedicación para trabajar no solamente en esta temática, sino siempre tenemos un visto bueno, algo favorable, una nueva idea, siempre muy generoso y nunca hasta ahora, a ver cómo seguimos, siempre tenemos el apoyo de Federico. Así que gracias por acompañarnos siempre a Raíles, a la cátedra, a la ciudad. Bueno, ahora sí, te damos la palabra y estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias, Jimena, Fabi. Estamos probando técnica, a ver si todo funciona bien. Bueno, hola a todos y todas. ¿Se escucha bien? Sí. Estoy muy contento de volver a esta querida ciudad y Universidad de Córdoba. Y también estoy muy contento de reencontrarme con tantísimos amigos y amigas con los que ya hace casi una década estamos haciendo memoria. Nos hemos pasado colaborando en distintas ideas locas, si me permitís agregar. Libros, como el que ven en pantalla y mencionó Jimena, talleres, conferencias, asociaciones, postulaciones, tesis, asados, canciones y mucho más. La Facultad de Ciencias de la Comunicación no era facultad la primera vez que vine, invitado por la cátedra de Fabiana Castán. Y también les cuento que estoy muy contento de que hoy haya tanta gente conectada desde muchos otros lugares de Argentina, Latinoamérica y otras regiones. Gracias por el interés y por la confianza. Estamos. Y gracias por el interés y la confianza, porque para mí esta conferencia es un gran desafío, como es un desafío escribir para esos estudiantes que ven en pantalla. Hace mucho tiempo que enseño e investigo sobre escritura, unas 2 décadas, pero hace muy poco que estamos explorando esta herramienta extraordinaria que es ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial generativa. Así que hoy nos adentraremos juntos en un territorio poco explorado. Hoy vamos a reflexionar sobre inteligencia artificial generativa y sobre las amenazas y oportunidades que implica para la formación de escritores y escritoras. A todo esto, las 2 imágenes en pantalla muestran, en mi opinión, los demonios y las criaturas maravillosas que habitan en la escritura, que nos acechan o nos apasionan cuando escribimos. Y, acá el detalle, esas imágenes no las hizo un artista, no las descargué de un banco de gráficos, ni las generó un experto en tecnología. Fueron imaginadas por una inteligencia artificial a la que le pedí simplemente que graficara a un estudiante o a una estudiante escritora
y a las criaturas que salen de su escritura o que lo amenazan al escribir. Y las creó en 5 segundos. Los resultados son, como pueden ver, veloces, perturbadores, impresionantes, novedosos. La imagen de la izquierda fue creada con DALL-E, la de la derecha con Playground, dos herramientas gratuitas. Desconozco cómo se usan, no tuve ninguna formación, simplemente le di esa instrucción. Esta primera exploración que haremos va a ser especialmente desordenada. Así como es desordenado, impredecible y todavía incierto, el impacto que está teniendo la inteligencia artificial generativa en nuestra cotidianeidad. Así que hoy no va a haber, como otras veces, introducción, metodología, resultados y discusión. Las evidencias serán solo parciales, el recorrido será accidentado y asistemático, pero creo que llegaremos a algunas conclusiones interesantes. Pero les pido que me acompañen bajo esta premisa. De hecho, les pido que en el momento de preguntas e intercambio, o a través de YouTube, si están en sus hogares, hagan comentarios, hagan sugerencias, porque tengo intención de escribir y publicar esta conferencia y estoy explorando estas ideas por primera vez acá con ustedes. Mi objetivo es que se lleven de aquí algunos ejes para comenzar a pensar el rol de la inteligencia artificial generativa en nuestras prácticas cotidianas como docentes que trabajan con escritores y como docentes que escriben. Y ahí debería pasar, porque la inteligencia generativa es espectacular, pero las diapositivas, ahí está. El primer paso en este recorrido será aclarar algunos recortes y limitaciones en lo que aprenderemos. Me voy a centrar en una herramienta de inteligencia artificial generativa particular que se organiza como una conversación escrita, ChatGPT-GPT. Hay muchas otras. No voy a considerar herramientas de inteligencia artificial generativa multimodales, por ejemplo, que generan música, imagen o video, o que convierten artefactos semióticos de un modo a otro. Además, me voy a centrar en una herramienta completamente gratuita, la versión 3.5 de ChatGPT. En pantalla ven la web donde ingresar de forma gratuita a esta herramienta. Lo que ven de fondo en negro es cómo se ve en su computadora. Y de hecho, ven una sugerencia de prompt o solicitud, resume este artículo como una tabla de pros y contras. Volveremos pronto a la idea de prompt. Esta herramienta también está disponible desde hace poco como app para el teléfono, la versión de la derecha. Hay algo más muy importante. Todo lo que diga hoy es válido para hoy, 26 de octubre del 2023. E incluso puede que ya me haya quedado desactualizado y me corregirán con las preguntas. Insisto en este punto. Es probable que lo que no haga muy bien el ChatGPT en mis demostraciones, sí lo pueda hacer bien en unos días, semanas o meses, porque el dinamismo de esta herramienta es espectacular. El paso que daremos a continuación será algo muy simple, demostrar cómo se usa. Aquellos que ya están familiarizados con la herramienta quizás igual puedan sacar algunas ideas novedosas de lo que mostraré a continuación. Ingreso a ChatGPT, en la web que les mostré recién, y les pido que escriba algo que hace muy, muy bien. Una carta de recomendación. Este es mi prompt o solicitud. Ahí ven, escribe una carta de recomendación. Aclaro que en mi vida cotidiana escribo muchas cartas de recomendación que me piden estudiantes y colegas para ingresar a programas de posgrado o postular a becas y trabajos. Dedico mucho tiempo a esta tarea. Es un género discursivo que conozco bien, que me resulta útil y que, la verdad, me lleva mucho más tiempo de que querría. Pedirle a ChatGPT simplemente que escriba una carta de recomendación no es suficiente, no es un buen prompt. Es un mal prompt, una mala solicitud, porque no le doy las variables que harán que mi carta de recomendación funcione. Y ChatGPT a veces se da cuenta de que necesita más información y te la pide, como ven en el ejemplo en pantalla. En otros casos, podemos nosotros mismos indicarle en la solicitud que nos pida toda la información que necesita. Como ven, nos pide información sobre el tema sobre el que hablamos, nuestro perfil como emisores y el motivo y propósito del texto. Esto es importante porque la propia herramienta pone en foco los elementos que nosotros ponemos en foco al orientar a nuestros estudiantes. ¿Cuál es el propósito social y comunicativo que debe cumplir el género discursivo que estoy escribiendo? Primera reflexión entonces, ChatGPT es un buen escritor porque se interesa por el contexto del escrito. A continuación, sigue la conversa, le paso estos datos de forma muy sintética, voy a leer. La persona se llama Guadalupe Contreras. Ella fue mi estudiante de pregrado en 2 cursos y después se sumó como ayudante a un proyecto de investigación.
La carta es para que pueda ingresar un doctorado en educación y sea admitida como estudiante. Guadalupe es muy aplicada y cumplidora con las tareas. Nunca me dejó clavado con alguna tarea que entregar o alguna transcripción que hacer. Además, es muy inteligente y en mis cursos obtuvo notas elevadas. Lee bien en inglés, tiene ideas muy creativas y críticas cuando compara autores distintos. Hace poco presentó una investigación en un congreso y se mostró confiada y segura. La conozco hace unos 3 o 4 años, creo que será una excelente estudiante de doctorado, le irá muy bien, se va a graduar con éxito. O sea, mi solicitud es más que una solicitud. Es, podríamos decir, una breve y básica planificación de lo que me gustaría incluir en el texto. Es decir, la etapa de ideación y planificación está en mis manos, no en la herramienta. Fíjense que uso algunos términos informales, como nunca me dejó clavado. Vamos a ver qué hace ChatGPT con eso. Bueno, a continuación ven el resultado, que está en 2 partes de la pantalla. Primero, escribo en un encabezado formal el esquema típico del género carta de recomendación que yo deberé completar antes de enviar. Esto es importante. No hay texto final sin revisión de quien hace las solicitudes. Y también es importante que tematiza a quién va destinado el escrito, cuál es su circulación y recepción. Nuevamente, un foco en el contexto del texto. Comienza con estimados miembros del comité de admisión, esta fórmula de tratamiento es adecuada, y sigue así, leo. Me complace mucho escribir esta carta de recomendación en apoyo de Guadalupe Contreras. Tuve el privilegio de ser profesor de Guadalupe en 2 de mis cursos de pregrado y de trabajar con ella como ayudante en un proyecto de investigación. A lo largo de los 3 o 4 años que he tenido el placer de conocerla, he sido testigo de su destacado desempeño académico y su pasión por la investigación en el campo de la educación. Fíjense que la carta comienza con el propósito de la carta, tal como corresponde. La adjetivación exagerada también es un rasgo esperado del género. Sigue. Guadalupe es una estudiante excepcional en todos los sentidos. Es extremadamente aplicada y siempre cumple con sus tareas de manera puntual y con un alto nivel de calidad. Nunca me ha decepcionado y ha demostrado ser una persona confiable en todas las situaciones. Su habilidad para gestionar múltiples responsabilidades y cumplirlas con éxito es impresionante. Acá vemos que nunca me dejó clavado, se convirtió en un nunca me ha decepcionado, ganando en registro formal. Sigue. Además de su diligencia, Guadalupe posee una mente excepcionalmente aguda. Sus calificaciones sobresalientes en mis cursos son un testimonio de su capacidad para asimilar y aplicar conocimientos de manera efectiva. Destaca por su habilidad para leer en inglés y su capacidad para analizar críticamente y comparar las ideas de autores diversos demuestra su profundo compromiso intelectual y su perspicacia. En este párrafo y en el anterior, vemos el uso de oraciones tópicas que sintetizan el contenido del párrafo. Esto aporta muchísimo a la coherencia y a la facilidad de la lectura. La carta además tiene una lógica de evidencias que van sustentando afirmaciones evaluativas. Esta carta, en su primer intento, es impecable. Y sigue. Recientemente, Guadalupe presentó una investigación en un congreso donde se destacó por su confianza y habilidades de presentación. Su capacidad para comunicar sus ideas de manera clara y efectiva es impresionante y estoy seguro de que esta habilidad será un activo invaluable durante su futura carrera académica. Creo firmemente que Guadalupe Contreras será una estudiante destacada en su programa de doctorado en educación. Su dedicación, inteligencia y habilidades de investigación la distinguen como una candidata excepcional. Estoy convencido de que no solo completará con éxito su doctorado, sino que también contribuirá de manera significativa al campo de la educación. No tengo ninguna duda de que Guadalupe será una activa y valiosa miembro de su comunidad académica. Estoy encantado de recomendarla sin reservas para su admisión al programa de doctorado en educación. Si necesitan información adicional o tienen alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto conmigo. La carta cierra con ciertas frases hechas típicas y adecuadas, como la oferta de contacto, y luego sigue un saludo formal y mis datos a completar. Déjenme insistir con esto. Les acabo de leer la primera versión que generó ChatGPT en unos segundos y es un texto impecable, posiblemente mejor que el que yo mismo hubiese escrito luego de un par de horas de dedicación. Me tomé el tiempo de leerlo para demostrarles que los resultados de escritura son simplemente espectaculares.
Pero hay más. En la herramienta, ustedes pueden usar la opción de regenerar la respuesta todas las veces que quieran. En mi experiencia, hay que probar siempre hacerlo, porque a veces mejora notablemente, pero en otros casos, como en este que ven, empeora, creo, la primera versión. Fíjense lo que pasó, leo. Nunca me dejó clavado con ninguna tarea que entregar ni con ninguna transcripción por completar. Acá tenemos un problema de inconsistencia de registro que empeoró la primera versión al conservar mi input. Nunca me dejó clavado. Así que cuidado con regenerar. Podemos quedarnos con esta primera versión, entonces, copiarla, hacer algunos ajustes antes del envío, como una repetición que no me gustó mucho, no sé si la vieron del adjetivo impresionante, dos veces, a varios no les gustó, o bien podemos seguir pidiéndole cosas a la herramienta. Yo le pedí, por ejemplo, que la redujera a la mitad. Podría haberle pedido que la extendiera al doble también. La versión sintética que me entregó fue fantástica. Luego, le pedí que agregara una historia para darle más anclaje a la carta. Esta historia es imaginaria porque no se la proporcioné yo, veamos, inventó. Guadalupe es una estudiante aplicada y cumplidora. Nunca dejó tareas pendientes y siempre entregó trabajos de alta calidad. Un ejemplo de su dedicación ocurrió durante nuestro proyecto de investigación sobre el completo. En medio de un plazo ajustado, Guadalupe asumió la tarea de transcribir extensas entrevistas con precisión y rapidez. Su habilidad para llevar a cabo esta tarea crucial fue esencial para el éxito de nuestro proyecto. Finalmente, le pedí que la tradujera al inglés, porque la carta era, no les dije, pero era para admisión en un doctorado en el extranjero. La capacidad de la herramienta para la traducción es simplemente impactante. Pueden ver en pantalla un extracto de cómo quedó la carta de recomendación en inglés, aunque me voy a abstener de leerla porque tiempo bueno, pero les aseguro que es muy, muy bueno. Claro, quizás esta modalidad en donde es el ChatGPT el que arroja la primera piedra no es la que les resulte a ustedes más cómoda. Quizás prefieren ustedes mismos escribir ese primer borrador. No hay problema, porque el ChatGPT también es un excelente editor. Vamos a hacer una prueba. Primero le muestro mi borrador o planificación y le pido que me ayude a ampliarlo. Escribí esto, pueden leerlo ahí. De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de recomendar la postulación de Guadalupe Contreras al programa de doctorado en educación. Conozco a Guadalupe desde el año 2021, ya que tuve el placer de contar con su presencia como estudiante de 4 cursos a mi cargo durante 2021-2022, ampliar sobre esto. Me gustaría mencionar distintas cualidades clave de Guadalupe en su desempeño como estudiante. Se trata de una participante activa en aula, de escucha atenta y reflexiva, agregar más cosas. Además, trabaja de forma sólida en equipo, con roles negociados y al mismo tiempo liderando la voz y esfuerzo de sus compañeros, que valoran y confían en ella. Contar una historia que demuestre esto. Típica planificación, ¿cierto? En su respuesta, ChatGPT pasa de escribir siguiendo mis recomendaciones y planificación, como vimos antes, a hacerme recomendaciones para que yo mismo mejore mi escrito. Este giro es interesante y muestra los múltiples usos de esta herramienta. Por ejemplo, me sugiere, experiencia de enseñanza. En cuanto a los cursos que Guadalupe tomó contigo en 2021-2022, podrías ampliar sobre el contenido de estos cursos, su nivel de dificultad y la forma en que ella se destacó en cada uno de ellos. Por ejemplo, si hubo proyectos o tareas especiales que Guadalupe realizó excepcionalmente, menciona esos detalles. Esto proporcionará una visión más concreta de su desempeño académico. Esto es extraordinario. ChatGPT no es ahora quien textualiza mis ideas iniciales, sino que funciona como un colega que comenta lo que voy escribiendo y me hace sugerencias para que siga. Claro, yo podría preferir simplemente que el propio chat escriba mi texto, como muchos estudiantes o muchos de nosotros, así que se lo pido. Y en este caso, le dije, escribila, o sea, no tengo tiempo. El chat se pone creativo e inventa o miente. Afirma. Conozco a Guadalupe desde el año 2021, ya que tuve el placer de contar con su presencia como estudiante en 4 cursos a mi cargo durante 2021-2022. En estos cursos, que abordaron temas complejos y desafiantes en el campo de la educación, Guadalupe demostró un compromiso sobresaliente con su aprendizaje. Por ejemplo, en el curso Metodologías de Investigación Educativa, sobresalió al diseñar y ejecutar un proyecto de investigación que analizaba las tendencias actuales de la enseñanza en línea y sus efectos en el rendimiento de los estudiantes.
Su enfoque analítico y su capacidad para generar ideas originales destacaron su desempeño excepcional. Nosotros como editores o coautores tenemos, en estos casos, que obligatoriamente supervisar esta invención y mentira y ajustarlo a los datos reales. Pero acá podemos ver un peligro de la herramienta tal cual funciona hoy, que es su desparpajo para inventar y mentir, aunque con gran verosimilitud. Esto es complicado y requiere revisión. Finalmente, este rol de revisor del chat no solo aplica a temas de contenidos, sino, y esto es muy interesante, a errores superficiales. Ortografía, tildación, puntuación, concordancia, omisión de palabras, sintaxis. Estos son aspectos que muchas veces nos demandan mucho tiempo de supervisión y retroalimentación, cuando en realidad son temas superficiales que nos impiden evaluar y retroalimentar aspectos discursivos o conceptuales de mayor importancia y complejidad, en particular en educación media y educación superior. Imaginemos que tengo otra vez mi carta de recomendación, pero que la escribí con muy poco tiempo y quedó con este tipo de errores, o que la escribí en una segunda o tercera lengua y por tanto hay algunos errores de normativa que voy aprendiendo. Entonces, puedo pedirle a ChatGPT que me indique qué errores hay. Es una especie de corrector de Word exponencialmente mejorado, un Word con anabólico. Entonces, le entrego esta versión que ven en pantalla. Arriba de la captura de Word, este programa Word identifica dos problemas, no sé si se llega a ver, uno de concordancia y otro de tildación. Pero hay varios más. Lo leo. Reciente, Guadalupe presentó una investigación en Congreso donde se destacó por sus confianzas y habilidades de presentar su capacidad para comunicar su idea de manera clara y efectiva. Es impresionante y estoy seguro que esta habilidad será un activo invaluable durante su futura carrera académica. El chat nos entrega una versión reformulada, pero además detalla los cambios que hizo. Además de los dos ajustes que había visto Word y que pudo corregir sin asistencia, vio un problema de tipo de palabra reciente, agregó un artículo faltante, encontró otro problema de concordancia y además agregó un punto y mayúscula, aunque se olvidó de mencionarlo en la lista de correcciones. La velocidad, autonomía y eficiencia de la revisión y ajuste de aspectos normativos y superficiales es impactante, y sin dudas todos vamos a empezar a usarlo mucho. Con esta herramienta se acabó el trabajo tedioso y extenso de proofreading. Vamos a hacer ahora una primera pausa en nuestro recorrido y vamos a resumir algunas cuestiones que hemos aprendido en esta parte. Existen opciones de inteligencia artificial generativa de texto abiertas y gratuitas para computadora y celular. Funcionan mediante solicitudes, prompts específicas. Incluso se puede solicitar orientación sobre la información que se necesita. Un buen prompt o solicitud equivale más a una breve planificación de lo que se quiere escribir que a la tarea que me pidió mi docente o mi jefe. Cada generación de texto puede regenerarse cuantas veces se quiera, con resultados dispares. El ChatGPT escribe muy bien géneros discursivos estandarizados, traduce muy bien a distintas lenguas, edita muy bien errores de normativa, puede reflexionar metalingüísticamente sobre lo que necesita para escribir o sobre lo que revisa, y realiza estos procesos con enorme rapidez. Si no tiene información, ojo, inventa y miente con bastante verosimilitud. Y, como dije al principio, puede que todas estas conclusiones ya sean anacrónicas y esté desactualizada cuando vean los días esta conferencia. Quiero que le tomemos el peso a lo que acabamos de ver. Voy a hacerlo con referencia al famoso modelo de Flowery Case en 1981, que ilustró el proceso mental de escritura como resolución de un problema retórico. Existe una herramienta que me da ideas y ejemplos para ir elaborando mi texto. Es una especie de coautor en las instancias de ideación y planificación. Otra opción es que yo me encargue de la planificación, brindando un buen prompt o solicitud, y que la herramienta monitoree y genere la textualización. Esta herramienta también puede simplemente encargarse de la planificación y textualización y darme un escrito casi final. En ese caso, mi rol será de revisor, dejando las etapas de planificación y textualización para el chat. También puedo escribir el texto y hacer entrar la herramienta al final para que limpie de errores de normativa mi texto. Es decir, tenemos a mano una herramienta gratuita, abierta,
simple y veloz que puede limpiar de errores de normativa mi texto operando en la etapa de revisión. Sabemos que estas etapas son recursivas y no es una secuencia estricta. El avance extraordinario de ChatGPT consiste justamente en lo siguiente: la posibilidad de delegar en una herramienta no humana la planificación, textualización y revisión de un producto textual. Por otro lado, la herramienta da visibilidad a variables que los escritores maduros saben que son importantes, como la reflexión sobre el escrito, la atención a las clases tipificadas de textos o la definición de emisores, audiencias y propósitos. Además, esta herramienta traduce tan bien otras lenguas que puedo ahora escribir en la lengua con la que me siento más cómodo y hacer una traducción veloz al final del proceso. Puedo pensar en una lengua y entregar un producto en otra, como hacen algunos que contratan a un traductor con el texto ya listo. Ahora bien, no todo es optimismo. Creo que el peligro principal de ChatGPT radica en que el escritor tercerice y delegue completamente el proceso de escritura sin supervisión. Es decir, que haga una solicitud, quizás ni siquiera tan buena, quizás solo pegando la tarea que le pidió un jefe o una docente, y que luego entregue el producto sin más o con una revisión cosmética. Detengámonos un minuto en el caso. Hablemos entonces de qué sería un mal uso de ChatGPT para los procesos de escritura, estudio y aprendizaje. A todo esto, le pedí a una inteligencia artificial, en este caso Playground, que dibujara lo siguiente. Esta fue mi instrucción: un estudiante hace trampa al escribir usando inteligencia artificial. Y obtuve esa imagen que ven en pantalla. Me pareció interesante porque, como ven, es una escritura que no es escritura. Es un garabato sin significado. Así como ChatGPT ofrece una oportunidad increíble de mejorar, complejizar y economizar procesos de escritura, su mal uso representa un peligro grave. Concretamente, el mal uso consiste en delegar por completo o en gran medida el proceso de escritura en la herramienta. Desde los estudios de la escritura podemos argumentar por qué esto es peligroso con textos escolares. Hay dos motivos principales. Por un lado, suspende el potencial retórico de la escritura. Sabemos que parte del aprendizaje escolar y académico es comunicarse, aprender a comunicarse con otros por escrito, de formas estratégicas, situadas, complejas y específicas de ciertos ámbitos culturales y disciplinares. Es el desarrollo de mi identidad profesional. La oportunidad de este aprendizaje retórico se pierde por completo y los resultados de aprendizaje quedan rotos. Por otro lado, este mal uso suspende el potencial epistémico de la escritura. Sabemos que a través de la escritura elaboramos nuestras ideas, conectamos lecturas y conceptos, transformamos conocimientos previos y creamos nuevas ideas y conclusiones. Esta operación cognitiva se gestiona a través del trabajo con la escritura y también esta es una oportunidad perdida si delegamos el escribir en el ChatGPT. Pero estos son peligros educativos y formativos. También hay peligros éticos. Este mal uso amenaza la integridad académica. Es muy posible que se busque engañar al destinatario, solicitante o evaluador de la tarea, en especial en contextos escolares. Es una nueva forma de plagio en donde no hay una fuente copiada, pero sí hay un autor que no escribe algo propio. No hay originalidad ni autoría, aunque tampoco hay copia de otro lugar. Es una especie de neoplagio. De hecho, ni siquiera ChatGPT puede confirmar si un texto que le pasamos fue escrito por ChatGPT. Si el docente solicita una reflexión personal, es porque quiere que haya un proceso de esfuerzo, invención y aprendizaje por detrás del producto recibido. En un caso así, delegar la producción textual es hacer trampa. Aclaremos algo: este neoplagio o mal uso de ChatGPT no es exclusivo de los estudiantes. Como mostré al principio, los usos están masificándose entre todos nosotros. Cualquiera puede hacer un buen o un mal uso de esta herramienta, así que si nos preocupa la, digamos, crisis de la escritura por la inteligencia artificial, no pongamos la responsabilidad y culpa solamente en los estudiantes. En otros casos, el uso de ChatGPT genera rechazo porque se pierde algo más intangible, la autenticidad de quien escribe. En un caso bastante conocido y terrible, tras un tiroteo con muertos en Michigan State University, otra institución envió un correo
a sus estudiantes con una reflexión sobre el suceso. Se descubrió posteriormente que el texto, el mail, había recibido la asistencia de ChatGPT y esto generó un escándalo. Se envió un correo de disculpas, se pasó a licencia a las dos autoridades que firmaban el mail y se inició una investigación institucional. La noticia salió en todos lados, The Guardian, CNN, Los Angeles Times, CBS, etc. Ahí ven una captura de noticia. ¿Y por qué tanto escándalo? No porque el texto estuviera mal escrito. De hecho, era un muy buen texto. El problema aquí es que el escritor parecía inauténtico, no sentido, no genuino. En las disculpas por el suceso se afirma, leo, el uso de ChatGPT para generar comunicaciones en nombre de nuestra comunidad en momentos de dolor y como respuesta a una tragedia contradice los valores que caracterizan a Peabody College. Es curioso, el mensaje puede ser correcto y adecuado, pero como trata de temas sensibles, para que funcione, tiene que tener el aura de haber sido efectivamente escrito por un humano, porque el humano siente empatía y pena, pero el robot no. Entre paréntesis, ese texto en español que les leí fue traducido, claro, por ChatGPT. En este ejemplo, y en parte en los ejemplos de no integridad académica o neoplagio, el problema es también un problema de voz, con Z. En el caso del aula, los textos asistidos por ChatGPT que recibimos se acercan a un estándar y a un cumplimiento de normativa que, para ser sinceros, no suena a un escritor en formación o a un estudiante transitando procesos de aprendizaje. Es como una foto de alguien pasada por un filtro de belleza. Se ve mejor, se pierden las imperfecciones e impurezas, pero pasa a parecerse a cualquier otra persona y de alguna manera hay también un aura que se pierde en el camino. Como en esta foto que ven en pantalla. ¿Qué les parece? Una ternura, una belleza, estandarizada. Les cuento que ese bello niño no existe. Fue creado por inteligencia artificial, en este caso en la famosa web, ya se habían cariñado, ¿cierto? Pero no. En este caso lo tomé de la web, This person does not exist. Entonces, vayan después el mundo virtual. Entonces, los textos limpios e impolutos que genera la inteligencia artificial cambian el rol del error superficial. De ser algo que nos irrita, está pasando ahora a ser una marca de autenticidad, genuinidad y perspectiva personal. Esto es un cambio también extraordinario. Hoy en día les debo confesar que cuando veo una errata, una tilde que falta o un problema de concordancia, me pongo contento. Porque significa que un escritor escribió ese texto. De hecho, algunas herramientas que se están desarrollando para detectar estos usos irregulares no operan contrastando el texto con otra fuente y buscando niveles de coincidencia, o sea, plagio, sino identificando usos genéricos, estandarizados, predecibles y, si me permiten, aburridos. La escritura con ChatGPT puede ser una escritura sin fuerza, sin sorpresa, sin mugre, sin sudor, sin hambre. A todo esto, tomé la carta de recomendación del comienzo y la pasé por un software de detección de escritura con inteligencia artificial. Usé el programa GPT Zero, que es gratuito, pero funciona solo en inglés. ¿Y qué pasó? Se equivocó. Dijo que el 50% de la carta era humana, la que le leí al principio. La otra mitad era inteligencia artificial. Y sabemos que, más allá de que la solicitud era bastante detallada, el texto fue completamente textualizado por la herramienta. O quizás no. Quizás no se equivocó. Quizás lo del test me dice que funcionamos como coautores, porque yo hice una planificación, aunque breve, y la inteligencia artificial lo textualizó. Por eso quizás no pueda detectarlo. Hice otra prueba. Pasé por el detector una carta de recomendación en inglés que escribí en 2022 antes de que existiera ChatGPT. Y que además fue una carta de alguien que consiguió el puesto, que es el que la recomendé. Eso lo ven a la derecha. ¿Qué dijo el software? Que parecía más humano que el anterior. Pero ojo, también dice, como ven, que el 25% del texto fue escrito por ChatGPT, que no existía, les juro.
falso. Claro, lo que marcó en amarillo se trata de las oraciones más formulaicas, ¿eh? El cierre de la carta de recomendación. En suma, la disponibilidad de ChatGPT y su potencial uso que viola la integridad académica o que borra la voz auténtica de los escritores requiere que tomemos varias acciones simultáneas. Voy a proponer acá, si me permiten, tres. Diversificar las formas de escritura y evaluación para que haya instancias analógicas de escritura, presenciales, individuales, con lápiz y papel. Curiosamente, la propia UNESCO recomienda esta estrategia, que podría parecer anacrónica, en un documento reciente, recién publicado, para uso de inteligencia artificial en educación superior. Recomienda eso. Dos, mejorar tareas y consignas para que no sea posible delegar completamente la tarea en ChatGPT. De hecho, recomiendo que testemos nuestras tareas con ChatGPT para ver cómo las resuelve. Y, en tercer lugar, incorporar ChatGPT de forma explícita, significativa y formativa en roles puntuales como coautor virtual, en ejemplos como los que compartí antes. ¿Y la foto que vemos de fondo? ¿Qué programa la creó? No, esa foto es verdadera. Pueden suspirar de alivio. Son estudiantes universitarios latinoamericanos escribiendo mientras usan una computadora. Los usos potenciales de ChatGPT son muy diversos. En pantalla ven, o no ven, porque está chiquita la letra, pero lo voy a leer, una tabla con sugerencias que publicó UNESCO. El chat puede hacer lluvia de ideas, ser un oponente socrático, buscar información para trabajos, generar orientaciones para planificar clases, hacer de tutor estudiantil, diseñar un plan de estudios, interpretar datos, acompañar en el estudio, motivar el aprendizaje o evaluar estudiantes. En estos casos, la herramienta no solo opera como coautor, sino también como tutor, supervisor, evaluador y estudiante o profesor par. Se fomenta el estudio, aprendizaje, invención y escritura con otros y otras, en un proceso compartido. Además, se evita la angustia de la hoja en blanco, es decir, se ofrece un andamiaje en las etapas más complejas de la planificación o el estudio. De hecho, la propia UNESCO identifica con claridad el potencial de la inteligencia artificial. Voy a citar. ChatGPT podría ayudar a las instituciones de educación superior a ofrecer a las y los estudiantes una experiencia de aprendizaje más personalizada y relevante. Recapitulemos. Quiero que le demos el peso e impacto que corresponde a estas novedades. Esta distribución de apoyos para la planificación, textualización y edición de textos cambia completamente la práctica de escribir. Es como si pudiésemos exteriorizar y tercerizar en un coautor velocísimo y siempre a disposición procesos que antes eran de nuestro exclusivo control y responsabilidad. La ganancia de tiempo y esfuerzo es espectacular y el cambio en el producto resultante también. Estamos ante un giro copernicano en los roles, procesos y prioridades al escribir. Insisto, esta herramienta es una novedad de enorme impacto para los escritores maduros e inmaduros, en primeras lenguas y en lenguas adicionales. Escribir un texto como una carta de recomendación, por ejemplo, ahora demora unos pocos minutos, y si uso adecuadamente este recurso, el texto será mejor que el que podría haber escrito sin asistencia. Entonces, hagamos nuevamente una pausa, y listemos algunas otras conclusiones hasta acá. La herramienta funciona como coautor. De hecho, la herramienta da visibilidad a variables que los escritores maduros saben que son importantes, como la reflexión sobre el escrito, la atención a las clases tipificadas de textos, la definición de audiencias y propósitos. Se especifica género discursivo, emisor, audiencia, propósito, se reflexiona sobre distintos aspectos del proceso y del producto escrito. El escritor asume un rol de indagación, supervisión y edición, delegando aspectos mecanizables o superficiales y compartiendo aspectos más complejos. La traducción es tan eficiente que podemos restringir el proceso de escritura en nuestra lengua principal e incorporar la lengua adicional como output. El ahorro de tiempo y la calidad de los productos es espectacular. También puede delegarse completamente la escritura de la herramienta, pero esta estrategia quita agencia y autoría, impide aprendizajes y reflexiones complejas y representa un grave peligro y amenaza a la integridad académica.
De hecho, se está dando en la actualidad una discusión respecto de si ChatGPT puede ser incluido en un escrito como coautor. ChatGPT et al. Hace poco, Elsevier, una de las editoriales científicas más importantes del mundo, divulgó sus primeras indicaciones y políticas de publicación al respecto. En la traducción que comparto en pantalla y que traduje con ChatGPT, por supuesto, se lee. ¿Por qué Elsevier ha decidido que la inteligencia artificial y las herramientas asistidas por IA no pueden ser acreditadas como autores en trabajos publicados? Leo, la autoría implica responsabilidades y tareas que solo pueden ser atribuidas y realizadas por seres humanos. Cada autor o coautor es responsable de asegurarse de que las preguntas relacionadas con la exactitud o integridad de cualquier parte del trabajo sean investigadas y resueltas adecuadamente. Y la autoría requiere la capacidad de aprobar la versión final del trabajo y estar de acuerdo con su presentación. Estos criterios son interesantes porque especifican lo que es una autoría y lo asocian al rol de aprobación de versión final. Es decir, un rol de autoría asociado a una supervisión más general que en el fondo sí delega aspectos más puntuales. UNESCO, en el documento que les comenté, dice también algo interesante. Cito. Al menos por ahora, ChatGPT no puede sustituir a la creatividad humana y el pensamiento crítico. Al menos por ahora. Dice al menos por ahora. Por otro lado, Elsevier indica, solicitamos a los autores que hayan utilizado inteligencia artificial o herramientas asistidas por inteligencia artificial que incluyan una declaración al final de su manuscrito, inmediatamente antes de la referencia, titulada Declaración sobre el uso de la IA generativa. Las tecnologías asistidas por IA en el proceso de escritura. En dicha declaración, pedimos a los autores que especifiquen la herramienta utilizada y el motivo de su uso. Estas indicaciones, entonces, piden que se explicite el uso de la herramienta como asistente, lo cual también parece un criterio interesante que podemos aplicar en nuestros contextos de aula. Para entender mejor este apoyo y cambio radical, y para ir terminando esta charla, voy a explorar con ustedes algunas analogías. Pensemos en el ejemplo del corrector del procesador de texto, de la calculadora y de Internet. Quiero que nos preguntemos qué oportunidades y amenazas significaron, qué cambiaron en nuestras prácticas de estudio y aprendizaje y cómo modificaron nuestro rol en la creatividad y autoría de lo que escribimos o elaboramos. Empecemos con el corrector de texto. En realidad, habría que ir más atrás y desnaturalizar que el corrector se apoya en una tecnología previa, que es la máquina de escribir y posteriormente la computadora y el procesador de texto electrónico. Estas herramientas aceleraron y abarataron nuestra forma de escribir, diagramar y ajustar borradores. Luego, con el corrector de texto, pudimos tercerizar la revisión de cierta cantidad de errores de normativa vinculados a ortografía y concordancia, por ejemplo. Podemos ahora tener mala ortografía, pero se va a notar menos, porque antes de entregar nuestro texto, hacemos una pasada con el revisor automatizado. Claro, el corrector es tonto, poco autónomo, y no entiende que ciertas opciones son o no son errores según el contexto en el que se encuentren, y además no puede ver cuestiones más complejas del ámbito discursivo o de contenido. Pero ya estamos hoy tercerizando y delegando ciertos aspectos de escritura más superficiales, lo cual nos ahorra tiempo y mejora el producto final. Y además, aunque la herramienta exista, habrá escritores que la aprovechen y sepan usar, mientras que otros, como bien sabemos, no lo harán. Entregarán un escrito que, al abrirlo en nuestro procesador de texto, estará lleno de rojos, de errores que no revisó, o bien se habrán hecho cambios equivocados sin supervisión y de forma automatizada. En este caso, la existencia del corrector y su mal uso genera que esos textos se vean peor aún que si no existiera la herramienta. Y eso es bastante parecido al efecto de un mal uso de ChatGPT. Por último, y al igual que con ChatGPT, el corrector de Word no funciona solo. Requiere un coautor que apruebe o deseche las sugerencias y que vea otros errores que el software no detecta. Lo que pasa es que, a diferencia de ChatGPT, la coautoría del corrector es completamente menor e ineficiente. Algo parecido sucede con la calculadora. Hace algunas décadas, la calculadora se conceptualizaba como una herramienta que obstaculizaba o puenteaba los procesos de pensamiento y reflexión matemáticos.
Esto aún pasa en algunas aulas de matemáticas, aunque en mucha menor medida. La herramienta para algunos profes que se resisten es un obstáculo para el desarrollo del pensamiento matemático. Pero, según me dicen mis amigos matemáticos, son minoría. La universalización del acceso a la calculadora o a otros instrumentos, como por ejemplo una tabla dinámica de Excel, han hecho que el razonamiento matemático se piense como un proceso que es acompañado y complementado por la calculadora. La calculadora es nuestra coautora y nos permite potenciar los alcances de nuestro pensamiento matemático y del tipo de problemas que podemos resolver. Es decir, hoy en día aprendemos a pensar matemáticamente con estas herramientas de apoyo como un elemento constante que nos acompaña. La calculadora facilita los cálculos, pero no facilita la resolución de problemas. Esta distinción en realidad se basa en la distinción entre tercerizar y mecanizar operaciones de baja demanda cognitiva y mantener el control, agencia y foco en operaciones de alta demanda cognitiva. Y esta distinción también nos permite pensar cómo se va a acomodar ChatGPT, ojalá, en nuestras prácticas de escritura. En términos educativos, la herramienta, la calculadora, entró al currículum y a la sala de clase y pensamos las trayectorias escolares con esta herramienta como un supuesto, se pide en el comienzo del año escolar. Esto implica también que ciertos objetivos de aprendizaje excluyen a la calculadora, por ejemplo, en etapas iniciales de educación básica, y eso está bien. Lo importante es esto, la herramienta se sumó como parte de la trayectoria formativa y es un integrante central de la práctica de quien razona matemáticamente. Por último, me interesa mucho la comparación con Internet. Hasta el uso masificado de Internet, poseer conocimiento era uno de los componentes más importantes en la formación de personas. Sabe cosas de memoria. De esta forma, lo que llamamos contenidismo no era algo malo, sino un objetivo importante de la educación pública y un atributo con alto valor social. Es impactante ver películas de hace 40 años o más y ver discusiones o tramas organizadas a partir de la falta de acceso a un dato puntual, como por ejemplo la alta fidelidad. Fíjense. Pero hoy, con un celular con internet, puedo inmediatamente obtener un dato. Plataformas como Wikipedia han permitido la democratización y especificación del conocimiento revisado y compartido por la humanidad. El problema y desafío hoy no es no contar con una información, dato o contenido. El desafío es tener la capacidad para poder encontrarlo. La multiplicación de información de mala calidad, sesgada o intencionada para la manipulación y el control, hacen que, aunque el dato que necesito esté ahí disponible, me resulte imposible distinguirlo de otros datos defectuosos o imprecisos o inoportunos. Lo importante hoy es poder distinguir fuentes confiables de fuentes no confiables, descartar fake news y datos sesgados, hallar datos sólidos y respaldados, y además encontrar el tipo de dato, más general, más específico, que necesito en el mar infinito de datos que se multiplica en la web. En este sentido, Internet cambió la necesidad de formar ciudadanos con información o la necesidad de formar ciudadanos y ciudadanas que sepan buscar información de forma activa, creativa y crítica, que no hagan clic en el primer resultado, que seleccionen la base de datos que necesitan, que apliquen filtros por fecha o tipo de archivo, que naveguen lenguas distintas y que detecten alarmas o red flags frente a una fuente o información dudosa. Al igual que con el corrector de texto y la calculadora, este cambio impacta en nuestras prácticas y en nuestras trayectorias educativas y profesionales. Este cambio cultural y tecnológico debe modificar lo que enseñamos, cómo lo enseñamos y para qué lo enseñamos. Me interesan estas comparaciones porque nos permiten sacar algunas conclusiones más que quiero sumar a nuestra conversación de hoy. Ya terminamos. El ChatGPT es un salto cualitativo espectacular, pero no apareció de la nada, sino que tiene antecedentes en distintas herramientas que hemos estado usando por algunos años. Es decir, existen antecedentes de herramientas que tercerizan parte de los procesos de pensamiento, aprendizaje y escritura. Estas herramientas ya están naturalizadas y las vemos como un complemento necesario y aceptable en nuestras prácticas cotidianas. Es muy probable que pase lo mismo con ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial generativa, pero debemos andamiar ese proceso de aterrizaje. También sabemos que estas herramientas por sí solas no mejoran los textos.
que existe Internet no democratizó el acceso a la información confiable para todo el mundo. El corrector de texto es omitido por muchos estudiantes. La calculadora no me alcanza para resolver el tipo de problemas matemáticos que hoy enfrentan el aula. Por tanto, se necesita enseñar a usarlas y promover su uso con agencia de parte de los escritores en formación. Lo mismo pasa con ChatGPT. Hay que promover un uso inteligente y estratégico para evitar un uso que no promueve aprendizajes o que genere malos textos o que genere trampa. Además, quiero decir que la inteligencia artificial generativa no es una herramienta más, sino que cambia por completo nuestra definición de qué es ser un escritor o escritora. Su impacto es profundo en niveles tecnológicos y culturales, tal como sucedió con la irrupción y masificación de Internet desde los años 90, pero también tiene un impacto, creo, conceptual respecto de cómo teorizamos la escritura y los escritores. ¿Cómo será esa definición nueva de escritor maduro y formado? Quizás sea un escritor quien tenga capacidad de dar buenas instrucciones y supervisar al asistente de escritura, y quizás este deba ser uno de los objetivos de aprendizaje centrales de los currículum escolares del futuro. Pero ojo, también hay que relativizar un poco esta novedad. Hacer buenas preguntas, generar un buen diálogo crítico y estimulante, escribir, reescribir, reflexionar sobre lo escrito, estas son prácticas y competencias que están la base de la cultura, la reflexión y la ciencia occidental. Es increíble ver cómo ChatGPT nos devuelve al razonamiento socrático miles de años y de avances tecnológicos después. Esta nueva definición de escritor maduro que les propongo hoy requiere que también redefinamos el proceso de escritura, ahora con asistencia artificial. En pantalla pueden ver una propuesta posible, en este caso de un colega que se llama Chris Weisberg, y traducida aquí por mí, o por mí y ChatGPT, al español. Cuatro procesos: solicitar, revisar, iterar y ajustar. Solicitar, especificar el rol, el propósito, el razonamiento, el encuadre y las fuentes. Una suerte de planificación y de puesta en contexto. Revisar, asegurarnos de hallar y corregir imprecisiones fácticas, presupuestos implícitos, sesgos, afirmaciones infundadas, falacias, saltos lógicos y falencias retóricas. Es una revisión mientras se textualiza algunas cosas que ChatGPT por ahora no sabe hacer bien. Iterar. Ajustar las solicitudes, agregar contexto o información necesaria, añadir conocimiento experto y cambiar el género o audiencia. Es decir, recalcular, probar otro camino, modificar la planificación. Finalmente, ajustar. Ampliar ideas, ajustar el estilo, reorganizar, corregir inexactitudes y diseñar. Son los cambios previos al cierre y envío del producto. Para cerrar ya en este caso, con este modelo de proceso de ejemplo, me gustaría decir lo siguiente. La alfabetización académica y la formación de escritores requiere hoy que incorporemos la alfabetización en inteligencia artificial, tal como sugiere UNESCO. Y no nos asustemos, porque no es más que una versión exponencialmente potenciada de la formación de escritores en entornos digitales que comenzamos a impulsar hace unos 30 años atrás. Del foco en la escritura y la alfabetización que existe en el mundo hace más de un siglo, y del interés por la difusión creativa y crítica que está con nosotros hace miles de años. En el fondo, todo esto no es más que una versión más compleja, moderna y desconocida que lo que hemos estado haciendo desde hace cientos, miles de años, que es enseñar una tecnología hermosa y misteriosa, que es enseñar escritura. Y aclaro por las dudas que esta conferencia no fue escrita por ChatGPT. Evidentemente, aunque esta conferencia, le dije, ha sido exploratoria, hay ya antecedentes acumulados durante este año, todas mis referencias son de 2023, que me han orientado a elaborarla. En pantalla ven diferentes textos que pueden ser interesantes para ustedes. Un texto del Departamento de Educación estadounidense en inglés, una guía para usar ChatGPT en educación superior de UNESCO, traducida al español, el libro de Mariano Sigman y Santiago Bilinkis, que acaba de publicar Debate, el banco de recursos TextGenEd, que está disponible online en The World Clearinghouse, y el manifiesto que publicó en enero la Asociación de Escritura a través del Currículum, AWAC, y el que publicó en julio la Modern Language Association y el 4-6. Lo dejo como mi bibliografía
poco recién. Y con eso sí terminamos. Les agradezco mucho este rato, esta danza. Han pasado por aquí algunas preguntas que me han hecho en el YouTube. Te leo en el orden que mejor nos llegue. ¿Usted considera que las universidades deben reglamentar y fomentar prácticas de relación con inteligencia artificial como parte de los procesos de alfabetización académica? Esa pregunta la hicieron quizás al comienzo. Al final, claramente, la respuesta es sí. ¿Cuál sería el valor pedagógico de la inteligencia artificial? Lo que pasa es que sí, hay algunos que ya como que fuiste dando respuesta a medida que... ¿cómo impacta en la cognición y procesos mentales? Y por último, que también ya cuenta, los procesos mentales superiores al del ser humano se verán resentidos con la utilización del chat de inteligencia artificial generativa como el GPT. Muchas gracias. Creo que fui comentando, ¿no?, estas preguntas. La idea, justamente, como fue un recorrido más exploratorio, fueron surgiendo respuestas. Y un poquito con lo que me encontré. Ustedes saben que los títulos de las conferencias uno los manda mucho antes, bueno, al menos yo, de cerrar la conferencia. Y esta idea de amenazas y oportunidades finalmente fue con lo que me encontré. Y traté de explicar bien, de elaborar teóricamente respecto de lo que sí veo como una amenaza. Pero también me interesó elaborar sobre las oportunidades que veo, por un lado, ¿sí?, que bueno, estuvieron en la charla, y por otro lado, sobre esta idea de que este es un cambio cultural que no es que podamos elegir adoptarlo o no. Está pasando. Entonces, tenemos que abordarlo. Y tiene varias metas que son súper interesantes, ¿sí? Yo les muestro, lo que les mostré al principio, que tiene que ver con este diálogo de elaboración. Súper interesante. Les comenté que hay un documento de UNESCO que, insisto, lo recomiendo. Está traducido a diferentes lenguas. Y... lista una serie de usos más allá del aula de escritura súper interesantes que se pueden fomentar desde, activamente desde el rol docente. Pero tenemos que meternos con la herramienta, o sea, tenemos, los que no la están usando tienen que ir esta noche, a más tardar, ¿sí? Tienen que hacer pruebas, tienen que pedirle cosas, tienen que jugar. No lo mostré acá, pero también la herramienta es muy interesante para los usos paródicos, juguetones del lenguaje, que es algo que nosotros en aula de escritura lo hacemos todo el tiempo. O sea, explíqueme una letra de elegante en discurso académico. ¿Sí? O explíqueme algo académico como si fuera una letra de trap. Ese juego, que es súper potente por un montón de motivos, porque genera, conciencia metalingüística sobre los registros, porque requiere transformaciones que son características de los escritores, porque es motivante, porque es divertido. Bueno, ChatGPT lo hace también, y lo hace de manera increíble. Mencioné a Vivinti por ahí, y él tuvo un posteo por ahí viral donde entrevistaba a gente del pasado, le pedía al chat que asumiera la personalidad de San Martín, etc. Hay mucho juego que ya hacemos en el aula, o que en el mejor de los casos hacemos o deberíamos hacer, y que pueden ser potenciados. Y en cualquier caso, siento que si no abordamos esta cuestión, la cuestión va a pasar igual, está pasando, no va a pasar, está pasando y nos pasa por encima. Entonces, hay una oportunidad de revisar las tareas, por ejemplo. Hay una oportunidad de revisar los procesos de escritura. Hay una oportunidad de pensar generación de textos híbridos, juguetones, diversificados. Esto nos ayuda en ese camino. Es un poco lo que pasó con, si me permiten la analogía, con el periodo de pandemia.
Cuando estuvimos en pandemia y pasamos a educación online, se dio un fenómeno muy extraño, y es que los profes nos vimos obligados a explicitar por escrito las tareas, ¿sí? Y eso fue una revolución, porque, por ejemplo, bueno, muchos profes en educación básica, media, también en la universidad, nunca habían puesto por escrito las tareas, ¿sí? No las habían organizado secuencialmente para entregarla a otro y que ese otro, esa familia o ese estudiante pudiera entenderla de manera autónoma. Otro fenómeno que se dio es que muchas familias vieron las tareas, se querían matar, tenían que ser, ¿sí? Entonces, una socialización obligada, un refinamiento obligado, una discusión en la comunidad respecto de las tareas, que en general son un espacio, digamos, misterioso, protegido, que los profes cuidamos con celo, ¿no? Entonces, esa situación nos obligó a mejorar las tareas. En algunos casos pasó, en otros no, no importa, pero hubo una oportunidad ahí. Entonces, acá hay la oportunidad de explorar toda una serie de elementos que traté de mostrar en la charla, que son muy potentes, y que además nos interesaban desde antes de ChatGPT. Esa es otra de las ideas que me gustaría que se llevaran. O sea, ChatGPT nos está obligando a atender temas que muchos profes nos olvidamos de atender. Pensar en audiencias, pensar en planificación, pensar en etapas de revisión, pensar en géneros recursivos, pensar en qué información es relevante o no, evaluar las diferentes versiones. Son realmente oportunidades súper potentes. Así que creo que me gustaría que se fueran con un mensaje más optimista que pesimista, pero no totalmente optimista, porque se nos vienen desafíos importantísimos. Bueno, muchas gracias, Federico. La verdad que otro aplauso. Bueno, vamos a cerrar el encuentro de hoy con Jorge y Susana, dos cadencias. Ustedes saben que en el marco de la red alternamos escritura con canciones, con otro tipo de escritura, con sonido, con ritmo. Y no podían faltar, así que les agradecemos muchísimo. Un intento ahí de alterar. Quedó, ¿no? Para la próxima. Hacer un experimento en el marco de la conferencia, no nos da tiempo. Para la próxima. Esta canción la conocen, yo creo que todos los que están acá la conocen desde antes. Esta situación que nos hace desafío, como dice. Así que, bueno, ahora la vamos a pensar, digo yo, a partir de lo que nos pasa. Pero esta canción la conocen todos. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el olor. Una mirada dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, una lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa. Un beso, verdad,
dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Una hoguera que no se apaga, la tierra que esconde el lodo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré. En tus ojos están mis alas, y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas, y está la orilla donde me ahogo.